Buenos días, hermanos, Dios me los bendiga. Es para mí, en este día del Señor, un honor poder estar con ustedes y de bendición para que podamos recibir de parte de Dios la siguiente predicación. Tenemos una predicación pendiente en nuestro tema de la voz y guía del Espíritu Santo. Para ello, vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo del 12 al 16. Romanos capítulo 8, versículo del 12 al 16, y dice: así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oremos, hermanos. Dios Padre eterno, gracias te doy, Señor mi Dios, por esta bella mañana que nos permite, Señor mi Dios, poder reunirnos, Señor mi Dios, para alabarte, para honrarte, para darte, Señor mi Dios, nuestro corazón, lo mejor de nosotros, Señor mi Dios, únicamente en ti. Elimina, Señor mi Dios, de los corazones, Señor mi Dios, de cada hijo tuyo esta mañana todos los factores distractores que no permitan, Señor mi Dios, poderte adorar correctamente, que te amemos, Señor mi Dios, en espíritu y en verdad, que amemos, Señor mi Dios, a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestra familia, que podamos, Señor mi Dios, aún presentarnos delante de ti, Señor mi Dios, con esta paz, y como lo dice tu palabra, incluso tenemos que presentar antes de la ofrenda, la reconciliación con nuestra familia, hermanos. Que nuestro corazón desee siempre hacer todo para obedecerte, solo a ti. No nuestros propios deseos y nuestra codicia, Señor mi Dios. Ruego, Señor mi Dios, para que de esta predicación puedan surgir más deseos hermosos hacia la guía de tu Espíritu Santo. Te ruego, Señor, que ocupes mi boca, mi voz, mis pensamientos, mis emociones, todo lo que soy, Señor mi Dios, para honrarte. Permíteme glorificarte esta mañana. Te entrego a ti todo lo que soy, Señor mi Dios. Y envía la semilla perfecta a mis hermanos para que quede guardada en sus corazones. En el nombre del Señor Jesucristo, mi Señor mi Dios. Amén. Amén. Amados hermanos y hermanas en Cristo, había una creyente que dio el testimonio que compartiré a continuación. El bus que ella había estado esperando finalmente llegó, pero de repente tuvo un fuerte presentimiento que le instó a no subirse en el bus. Si ella no tomaba ese bus, tenía que esperar hasta que el siguiente bus pasara, pero aún así ella no lo tomó. Por lo tanto, se fue en el siguiente bus. Luego vio que el bus en el cual ella no se había subido anteriormente había sufrido un accidente de tránsito muy grave. Esta fue la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo sabía lo que le sucedería al primer bus y le instó a su hija amada que no se subiera en el mismo. Por consiguiente, la salvó de un gran peligro. El Espíritu Santo continuamente está ayudando a los hijos de Dios en una manera asombrosa, delicada y sutil. Él los protege y los guía a la prosperidad. Él guía a los obreros de Dios para que la providencia de Dios pueda llevarse a cabo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice: porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre,
sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Las personas no conocen de las cosas que han de venir, hermanos. Pero si el Espíritu Santo mueve nuestro espíritu, podremos obtener previsión y estar listos para las cosas que vienen. También, solo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, conoce la voluntad de Dios. Si estamos aptos para escuchar la voz y recibir la guía del Espíritu Santo, nuestras vidas pueden sobreabundar con bendiciones. También nosotros podemos cumplir con el reino de Dios de mejor manera como obreros de Dios. Este es el segundo estudio, hermanos, sobre la voz y guía del Espíritu Santo. Ruego en el nombre del Señor que cada uno de ustedes guarde el mensaje en sus mentes y puedan escuchar la voz y recibir la guía del Espíritu Santo. Amados hermanos y hermanas en Cristo, rápidamente repasemos los contenidos del último estudio. Es totalmente natural que los hijos de Dios se comuniquen con él. Aquellos que hacen esto pueden ir por el camino de la prosperidad y las bendiciones. En cualquier cosa que hagan, Dios los dirige a tomar el mejor curso de acción posible. De esta manera, tendrán paz en sus hogares y trabajos, sus vidas serán bendecidas. También aquellos que se comunican con Dios pueden cumplir bien con sus responsabilidades y producir fruto. Las maneras de comunicarse con Dios son: escuchar la voz del Dios el Padre, la del Señor o la de los ángeles. Pero en realidad no es algo común en la mayoría de la vida de los creyentes el escuchar estas voces. El método más común para comunicarse con Dios es por medio del Espíritu Santo. Es decir, es el oír la voz o recibir la guía del Espíritu Santo. La voz y la guía del Espíritu Santo no provienen de afuera, sino de adentro. Esto es del interior del corazón. Esto es porque la voz y guía del Espíritu Santo es dada por el Espíritu Santo, quien habita en nuestros corazones. Ahora, permítame explicarles cómo se escucha la voz del Espíritu Santo y qué significa recibir el llamado urgente y la guía del Espíritu Santo. Primero, ¿cómo escuchamos la voz del Espíritu Santo? Existen dos categorías principales. La primera es el caso en el que el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios escuchada previamente. En Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús les dice a sus discípulos que el Espíritu Santo les recordará todo lo que Él les había enseñado. Juan capítulo 16, versículo 13 dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Todas las palabras de Dios en la Biblia, así como las palabras del Señor, son verdaderas. Por ejemplo, supongamos que alguien demanda algo irrazonable de parte de usted para beneficio propio. En ese momento, se le recuerda la palabra de Dios que dice que se debe de dar cuando se nos pide y que debemos amar a nuestros enemigos y que el que se sirve es mayor. También viene a su memoria los contenidos de los sermones. Esa es la voz del Espíritu Santo. No es difícil escuchar aquella voz del Espíritu Santo. Por lo tanto, mientras más equipado está usted con la palabra y mientras más medite en ella, más fácil le será escuchar la voz del Espíritu Santo. Esta es la razón por la que yo siempre digo que debemos leer por lo menos, hermanos, un capítulo y memorizar un verso de la Biblia cada día. El segundo caso en el que escuchamos la voz del Espíritu Santo es cuando éste nos habla con respecto a algo específico en el corazón. Él nos explica acerca de las cosas por venir, o nos dice que debemos hablar o hacer.
En Lucas capítulo 2, versículo 26 leemos que el Espíritu Santo le reveló a Simeón que no vería la muerte sin antes haber visto al Cristo. Tal como el Espíritu Santo le había revelado, luego Simeón conoció al bebé Jesús durante sus últimos días. A pesar de que el Espíritu Santo aún no había venido al corazón de las personas, Simeón pudo recibir la revelación del Espíritu Santo porque él era justo y fiel. Los apóstoles o los obreros de la iglesia primitiva también escucharon claramente la voz del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versículo 29 dice: Y el Espíritu dijo a Felipe: Ve y júntate a ese carruaje. Esta es la voz que el Espíritu Santo le dio a Felipe a fin de que le predicara el evangelio al eunuco etíope. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo le ha revelado las cosas por venir. Dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Asimismo, los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía escucharon la voz del Espíritu Santo, quien les instruyó con respecto a lo que debían hacer para difundir el evangelio. Hechos capítulo 13, versículo 2 dice: Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Jesús enseñó a sus discípulos que el Espíritu Santo nos habla como una persona y que ellos tenían que depender de él. En Marcos capítulo 13, versículo 11 leemos: Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que habéis de decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo expliqué? En el estudio anterior, nosotros debemos discernir bien la voz del Espíritu Santo. Les dije que luego de escuchar la voz del Espíritu Santo, algunas personas piensan que han escuchado la voz de Dios o del Señor. Asimismo, otras personas reciben las obras de los espíritus malignos y erróneamente piensan que es la voz del Espíritu Santo. Algunas personas usan mal esto para exaltarse a sí mismos o para engañar a los creyentes. Por lo tanto, debemos discernir las voces con la verdad. El primer caso en el que el Espíritu Santo nos recuerda acerca de la palabra de Dios sucede de manera relativamente fácil. Incluso los nuevos convertidos pueden escuchar esta voz si es que oyen la palabra de Dios con atención. Pero el segundo caso en el que escuchamos la voz es más difícil que el primero. Aquellos que tienen la verdad en sus corazones, aquellos que han desechado los pecados y llegan a santificarse, pueden escucharla claramente. Podemos ver que los obreros de la iglesia de Antioquía escuchaban la voz del Espíritu cuando se santificaban a sí mismos por medio del ayuno. Hermanos y hermanas, ahora, ¿qué significa el llamado urgente del Espíritu Santo? Significa que el Espíritu Santo en nuestro corazón nos impulsa a realizar acciones específicas. Por ejemplo, sentimos la urgencia de orar o ayunar, o sentimos un fuerte impulso a ayudar a cierta persona o a predicarle el Evangelio. Si nosotros obedecemos este llamado urgente del Espíritu Santo, podremos producir los frutos espirituales al recibir las respuestas a nuestras oraciones o al llevar a las almas a la salvación. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice: Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, para su beneplácito.
Quizás parezca que somos nosotros quienes tenemos el deseo en el corazón y trabajamos a fin de conseguirlo, pero en realidad es Dios quien nos inspira a trabajar por su beneplácito, siempre y cuando recibamos el llamado urgente del Espíritu Santo. Por lo tanto, si nosotros seguimos la inspiración del Espíritu Santo, cumpliremos el buen beneplácito de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículo 6, vemos que el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo le prohibió que predicara el Evangelio en Asia. Pablo había planificado ir a Asia Menor en un segundo viaje misionero, pero él recibió el llamado urgente del Espíritu Santo para que no lo hiciera. Poco después pudo confirmar que eso fue lo correcto por medio de una visión. Él vio una visión en la que aparecía una persona de Macedonia y le pedía a Pablo que fuera hasta allá y les ayudara. De modo que Pablo obedeció y fue a Macedonia. Cuando él predicó el Evangelio, se establecieron muchas iglesias y muchos llegaron a ser creyentes. Él visitó Asia Menor en su tercer viaje misionero y predicó el Evangelio mayormente en Éfeso. El Espíritu Santo sabía cuál iba a ser el mejor tiempo para predicar el Evangelio en Asia Menor. Por tanto, instó a Pablo a predicar el Evangelio allí en el momento más apropiado. Cuando Jesús predicaba el Evangelio, lo hacía de manera abierta ante los judíos, y en otras ocasiones lo hacía de manera individual. Él trabajaba en cada momento de acuerdo al llamado urgente del Espíritu Santo, ya que Jesús ministró 100% según el llamado urgente del Espíritu Santo, él pudo cumplir completamente con la providencia de Dios. Cuando yo me encontraba y empezando el ministerio, y en otros lugares donde estuve anteriormente, en fundaciones, iglesias, recibía de vez en cuando el llamado urgente del Espíritu Santo. Cuando vamos a predicar el Evangelio, el ambiente local puede ser muy hostil con respecto al cristianismo. Tenemos que cumplir la voluntad de Dios manteniendo conversaciones cortas con aquellos que conocíamos por primera vez. Pero cuando predicamos el Evangelio por la guía del Espíritu Santo, Dios cumplió su providencia para los diferentes lugares donde íbamos, de manera hermosa y completa. Ustedes también pueden dar testimonio de las bendiciones recibidas cuando consiguen el llamado urgente del Espíritu Santo. Pueden obedecer la voz del Espíritu Santo y llegarán a ser prósperos en sus negocios. Podrán hablar de que vendieron sus casas, sus terrenos, que mejoró su negocio. Muchos pueden ser incluso rescatados de accidentes de tránsito, de incendios, de cualquier problema, de cualquier situación, por medio de la voz del Espíritu Santo. El primer testimonio de lo que mencioné, de la señora del bus, es un caso. Desde el establecimiento del pueblo de Israel en la tierra de Canaán, hasta el momento en el cual tuvieron reyes, atravesaron por un periodo de confusión por algunos cientos de años. Luego de que toda la segunda generación del Éxodo muriera, ellos se olvidaron de la palabra de Dios. El último verso del libro de los jueces, esto es Jueces capítulo 21 versículo 25, explica el tiempo de los jueces de la siguiente manera. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto significa que cada persona simplemente vivía de acuerdo a lo que pensaba que era correcto y apropiado. Entonces, ¿se sentían libres y cómodos porque vivían como ellos querían? De ninguna manera. Tuvieron que sufrir muchos dolores debido a que fueron invadidos por numerosos vecinos que eran enemigos, tales como los mesopotámicos, los madianitas, moabitas, filisteos y los amalecitas. Ellos se causaron a sí mismos muchas adversidades debido a que no guardaban la ley y los mandamientos de Dios. Incluso adoraban a los ídolos que los gentiles adoraban.
Durante el tiempo de los jueces, algunos pecados sucios fueron cometidos. Tales eran solo posibles en lugares como Sodoma y Gomorra. En las guerras que no eran con los enemigos extranjeros, sino entre las tribus de Israel, se perdieron varias decenas de miles de vidas. Pero cuando la gente clamó en su sufrimiento, Dios designó a los jueces y los salvó de las dificultades. Pero no todos los jueces entendieron la voluntad de Dios con claridad. En la medida en que los jueces no siguieron la voluntad de Dios, el pueblo volvió a caer en dificultades. Como ya les he explicado, si los hijos de Dios no tienen la palabra de Dios, es decir, la verdad, no podrán tener paz o alivio. Sus vidas solo serán de continuo sufrimiento. Dios el Padre nos ha enviado a cada uno de nosotros el Consolador, el Espíritu Santo. El Consolador, el Espíritu Santo, conoce la voluntad de Dios tan claramente al punto que Él no puede ser comparado con ninguno de los jueces del Antiguo Testamento. Si tan solo, hermanos, escuchamos con claridad la voz y recibimos el llamado urgente y la guía del Espíritu Santo, podremos comprender muy bien la voluntad de Dios. Entonces, podremos vivir por la palabra de Dios e ir por el camino de la paz y las bendiciones. Hermanos y hermanas, ¿qué es recibir la guía del Espíritu Santo? El hecho de recibir la guía del Espíritu Santo es para que nosotros obedezcamos cuando escuchamos o recibimos el llamado urgente del Espíritu Santo. Por ejemplo, mientras ustedes escuchan este mensaje o en los momentos de oración ferviente o en las alabanzas, quizás ustedes reciben un llamado urgente para hacer cierta cosa. O cuando ustedes deben elegir una de dos opciones que tienen, oran con respecto a eso para conocer la voluntad de Dios. Entonces, ustedes sienten un fuerte llamado por una de las opciones. Por lo tanto, se dan cuenta que es el llamado urgente del Espíritu Santo y obedecen. De la misma manera, si ustedes obedecen la voz o el llamado urgente que recibieron del Espíritu Santo, esto es ser guiados por el Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo les da a ustedes su voz o su llamado urgente para que hagan ciertas cosas, ustedes no pueden decir que son guiados por Él si es que no obedecen. Aunque el Espíritu Santo primeramente nos ofrece su mano de ayuda, no podemos ser guiados por Él a menos que tomemos su mano. O aunque nosotros obedezcamos, no podremos ser guiados por el Espíritu Santo si cambiamos de actitud a medio camino. Por ejemplo, supongamos que ustedes quieren recibir una respuesta a un problema y sienten el llamado urgente del Espíritu Santo diciendo que pueden recibir la respuesta si es que hacen un voto de oración en la reunión de oración de Daniel. Entonces, ustedes siguen el llamado urgente y asisten diligentemente a la reunión de la oración de Daniel. Pero a pesar de que el periodo del voto de oración casi se ha acabado, no ven ningún signo de respuesta. Llegan a tener muchos pensamientos tales como, ¿fue realmente la voz del Espíritu Santo o simplemente fue mi pensamiento? Si es que ustedes cambian de parecer del voto de oración en este punto, entonces no recibirán la respuesta. Por lo tanto, ¿qué tipo de voz nos da el Espíritu Santo? Él nos recordará la palabra. En Lucas capítulo 18, versículo 1, que dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es decir, Él moverá nuestros corazones para continuar y finalizar nuestro voto de oración. Si es que ustedes tienen más de la palabra de Dios en sus vidas, se recordarán del pasaje en la Biblia donde Daniel recibió la respuesta luego de orar por 21 días.
Cuando Daniel oró a Dios para recibir algo grandioso, Dios le dio la respuesta en el mismo día. El arcángel Gabriel estaba llevando la respuesta, pero fue bloqueado por los espíritus malignos y se requirió de 21 días para llevar la respuesta a Daniel con la ayuda del arcángel Miguel. De la misma manera, podemos decir que somos guiados por el Espíritu Santo solo cuando nosotros seguimos su llamado urgente. Pero en algunos casos, aunque en realidad ustedes no cambian de opinión en el camino, quizás podrían alejarse de la guía del Espíritu Santo porque no tiene suficiente verdad en su corazón. Aunque ustedes sigan la voz y el llamado urgente del Espíritu Santo, de repente empiezan a seguir sus propios pensamientos de un momento a otro. Por ejemplo, por el llamado urgente del Espíritu Santo, una persona hace una promesa de darle a Dios cierta cantidad de dinero como ofrenda. Esta persona hace una promesa de darle a Dios cierta cantidad para la construcción de la iglesia. Muy pronto, el terreno que esta persona tenía, el cual no se había vendido durante mucho tiempo, fue vendido, por lo que deseó dar la ofrenda prometida con ese dinero. Como él obedeció el llamado urgente del Espíritu Santo, Dios le dio la cantidad que quería ofrecer. Pero pronto se abre otra puerta para una bendición mayor. Se dio cuenta que la cantidad sería mayor que el precio del terreno que se vendió. Ahora, él quiere dar más a Dios y decide darle a Dios una cantidad mayor de la que ya había prometido con la nueva bendición. Por lo tanto, hermanos, se gasta el dinero que obtuvo de la venta de su terreno para un nuevo negocio. En este caso, no es que él no quiere cumplir con su promesa, hermanos, pero cambió de opinión. En el capítulo 27 de Levítico, encontramos cómo presentar una ofrenda prometida. Levítico, capítulo 27, versículo 9. Y si fuere animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. No será cambiado ni trocado, bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados. Dios nos dice que, aunque tengamos algo mejor, no deberíamos intercambiar la ofrenda ante Dios. Si en realidad queremos dar, tenemos que ofrendar ahora ambos. Es debido a que lo que sea que hayamos decidido ofrendar a Dios ya está separado como una ofrenda sagrada para Dios. Hermanos y hermanas, el asunto importante al recibir la guía del Espíritu Santo es la obediencia. Esto es obedecer hasta el final sin cambiar de opinión. Si ustedes obedecen todo el tiempo la voz y el llamado urgente del Espíritu Santo, eso significa que ustedes siempre son guiados por Él. Tales tipos de personas pueden ser llamados verdaderos hijos de Dios, como dice Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Podemos discernir si es que somos o no guiados por el Espíritu Santo al escuchar su voz y obedecerla por medio del fruto producido. Definitivamente, produciremos frutos espirituales si en verdad somos guiados por el Espíritu Santo. Por medio de este mensaje, hermanos, anhelo que todos ustedes lleguen a ser verdaderos hijos de Dios, los cuales siempre sean guiados por el Espíritu Santo. Además de la voz del llamado urgente y la guía del Espíritu Santo, existe el caso en el que nosotros escuchamos la voz en inspiración, entre los métodos de comunicación con el Espíritu Santo. La voz en inspiración es un poco diferente a la voz del Espíritu Santo que escuchamos en nuestros corazones. Se entrega claridad como una voz, por lo que decimos que es una voz. Los contenidos que se imparten a través de la voz en la inspiración varían.
En la Biblia están registradas algunas revelaciones que recibieron los profetas tales como Isaías, Ezequiel y Oseas. Estas revelaciones fueron dadas por medio de voces, por la inspiración del Espíritu Santo. En los tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no habitaba en el corazón de las personas. Por lo tanto, él obraba como el Espíritu de Dios desde afuera. Permítame compartirles algunas experiencias. Algunas veces, Dios permite conocer lo que sucederá en el futuro. Como Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Los contenidos que pueden ser revelados por las voces pueden ser cumplidos a la perfección. Y usted puede proclamarlos desde un testimonio, desde el altar, o decirle a los obreros a su alrededor. Dios en ocasiones permitirá saber cantidades exactas de cosas, cantidades o momentos oportunos en los que Él podrá obrar y permitir la bendición en su vida. Por eso es muy importante que siempre tengamos la calma y la paz en el Señor y descansemos en Él, porque Él siempre ya tiene todo previsto antes que nosotros lo pensemos. Hermanos, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y Dios son tan sabios que ellos preparan todo con anticipación y de una manera tan hermosa que parecería, hermanos, que es un plan divino, hermoso, perfecto para amarnos y mostrarnos su amor. Por medio de esta inspiración, usted puede saber incluso cosas con referente a la Biblia, cosas con referente al país, cosas con referente al mundo de lo que sucederá. La inspiración le va a permitir a usted poder recibir de parte del Espíritu Santo algo en el momento oportuno. Amados hermanos y hermanas en Cristo, hemos aprendido sobre los métodos de comunicación con el Espíritu Santo. Les he explicado cómo escuchamos la voz del Espíritu Santo y qué es ser instado y guiado por el Espíritu Santo. Si nosotros nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, Dios nos da el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, todos los que han recibido el Espíritu Santo deberían estar dispuestos a escuchar su voz. Pero de hecho, no todos los que han recibido al Espíritu Santo pueden en realidad escuchar su voz o recibir la guía del Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo les hable, no lo pueden escuchar si es que no están listos. Entonces, ¿qué debemos hacer para escuchar la voz y recibir la guía del Espíritu Santo? Primero, hermanos, debemos de cultivar nuestros corazones con la verdad. Dios en sí es la verdad. En Juan capítulo 14, versículo 17, Jesús dijo que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y Él solo puede obrar a través de la verdad, hermanos. Por esta razón, podemos escuchar la voz del Espíritu Santo tanto como la medida de verdad que tenemos en nuestros corazones. Es decir, podemos escuchar la voz del Espíritu Santo al punto del crecimiento de nuestra fe espiritual por medio de la cultivación de nuestro corazón con la verdad. La fe del Espíritu, es decir, el cuarto nivel de la fe, o al nivel más alto, se logra al desechar toda la falsedad de nuestros corazones. Entonces, nuestros corazones son cultivados completamente con la verdad, por lo tanto podemos escuchar la voz del Espíritu Santo con claridad. Pero por supuesto, algunos nuevos creyentes que se encuentran en el primero o segundo nivel de la fe, escuchan la voz del Espíritu Santo con claridad también. Aunque la medida de fe de ellos es pequeña, pueden escuchar la voz cuando están llenos del Espíritu Santo. Pero en estos casos no podrán escuchar con claridad si es que pierden la llenura del Espíritu Santo. Podrán escuchar la voz permanentemente solo cuando continúen cultivando sus corazones con la verdad y la fe espiritual de ellos se incremente. Podrán escuchar la voz con mayor claridad y profundidad al punto que ellos cultiven sus corazones con la verdad.
Por otra parte, aunque nosotros hayamos aceptado al Señor y recibido el Espíritu Santo, no podremos escuchar la voz del Espíritu Santo si es que no cultivamos nuestros corazones con la verdad. Por lo tanto, para poder escuchar la voz del Espíritu Santo y para escucharla con mayor claridad, debemos desechar toda la falsedad de nuestros corazones. Entonces, debemos llenar nuestros corazones con la verdad. Debemos hacer ambas cosas al mismo tiempo, desechar la falsedad y llenar nuestros corazones con la verdad. Pero llenar nuestros corazones con la verdad no significa que acumulemos el conocimiento de la verdad en nuestra mente, hermanos. Es en realidad cultivar nuestros corazones con la verdad. Por ejemplo, Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 27 dijo: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. La mayoría de ustedes han escuchado este verso y lo conocen muy bien. Incluso muchos de ustedes lo han memorizado. Pero el tan solo hecho de que tengamos el conocimiento en nuestras mentes no significa que lo hemos cultivado en nuestros corazones. Podemos decir que esta palabra de verdad es cultivada en nuestros corazones solo cuando en realidad amamos a nuestros enemigos. Ahora, quiero que ustedes examinen si es que han cultivado esta verdad en sus corazones. Supongamos que alguien los golpea en la calle y simplemente se aleja. Entonces, habrá respuestas diferentes. Algunos comprenderán y pensarán: ciertamente él debe haber perdido el equilibrio, o él debe de tener prisa y no tiene ningún tipo de molestia por eso. Es más, incluso podrían preocuparse de la otra persona y pensar: espero que no le haya dolido. O algunas personas se molestarían en el momento en el cual aquella persona los golpea y piensan: esta persona es tan imprudente, o ¿cómo puede alejarse sin ni siquiera decir que lo siente? Esos pensamientos que surgen en ese momento no pueden ser pensados con anterioridad, por lo tanto, así podrá ver su corazón por medio de esa situación. Aquellos que han cultivado la verdad y nos dicen que amemos a nuestros enemigos solo tendrán pensamientos pacíficos y buenos en las situaciones antes mencionadas. Es debido a que están llenos de perdón y entendimiento. Por el contrario, aquellos que no han cultivado la verdad y nos dicen que amemos a nuestros enemigos tendrán odio y rencor, lo cual es opuesto al amor. Si ustedes sacuden un balde lleno de agua sucia, el agua sucia se derramará de la misma manera. Las cosas que contengan sus corazones saldrá a la luz. ¿Han examinado si es que están o no cultivando sus corazones con la verdad, hermanos? Para desechar la falsedad del corazón y reemplazarla con la verdad, primeramente debemos desechar las falsedades que son tan obvias, y luego debemos desechar la maldad de nuestras conciencias y nuestra naturaleza. De esta manera, ustedes no tienen tiempo para perder si en realidad quieren convertirse en obreros de Dios que escuchan la voz del Espíritu Santo con claridad. Pero por si acaso, se encuentran todavía en la etapa en la que ni siquiera han desechado falsedades obvias como el odio, la envidia, los rencores, los celos y la mentira. En el próximo estudio les explicaré cómo la verdad y la falsedad en nuestros corazones juegan un rol importante al escuchar la voz del Espíritu Santo. Amados hermanos y hermanas en Cristo, durante el tiempo de los jueces, los madianitas en cierta ocasión, durante 7 años, les hicieron pasar por momentos duros a los israelitas. Al final, llegaron a invadir a Israel junto con los amalecitas y los hijos del oriente. Venían en número como langostas. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables. 32.000 hombres se reunieron con el juez Gedeón para luchar contra estos enemigos. Pero Dios dijo que el número de los soldados era demasiado, y aquellos que tuvieron miedo se regresaron. Así, 22.000 hombres volvieron y solo se quedaron 10.000. Pero Dios dijo que aún estos 10.000 eran demasiados, y dio instrucciones para escoger a ciertos soldados. Es decir, él hizo que Gedeón escogiera a sus soldados al ver cómo tomaban agua. Finalmente, solo aquellos que se inclinaban llevando sus manos hacia sus bocas fueron elegidos.
El número de soldados que hicieron esto fue de 300. Dios les permitió vencer al ejército madianita por medio de 300 hombres. Hermanos y hermanas, luego que los que tenían miedo se fueron, solo quedaron 10.000 hombres, y todos ellos se ofrecieron para sacrificarse a sí mismos. Pero aún entre estas personas, Dios eligió solamente a 300 hombres. ¿Cuál era la norma para hacer algo así? Era si sentían la voluntad de Dios en el momento, ¿no? Los 300 hombres bebían el agua de la misma manera, como si estuvieran de acuerdo para hacerlo. Este fue el resultado de recibir la inspiración de Dios. Muchos de ustedes se han ofrecido voluntariamente a sí mismos para el reino de Dios, pero Dios dice que aquellos que son solo obreros y aquellos que también son obreros de fe. Los que pueden ser enviados a una guerra espiritual son los obreros que pueden recibir con precisión la voluntad de Dios y obedecerla. Para lograr hacer esto, ustedes tienen que desechar la falsedad de sus corazones. Solo entonces pueden llegar a ser verdaderos obreros de la fe, que escuchan claramente la voz del Espíritu Santo y la obedecen. Ruego, en el nombre del Señor, que muchos de ustedes se puedan convertirse en guerreros espirituales, que puedan dirigir las guerras espirituales venideras en este final de los tiempos hacia la victoria. Oremos. Bendito Dios, Señor Padre Celestial, Dios eterno, eres bueno, Señor mi Dios. Te doy gracias porque nos permite, Señor mi Dios, concluir este mensaje de la voz y guía de tu Espíritu Santo. Ruego, Señor mi Dios, que de la misma manera, Señor mi Dios, recibamos la guía del Espíritu Santo todos los días. Logremos despojarnos de las falsedades, de los odios, de los rencores, de nuestro propio pensamiento y marco, Señor mi Dios, de pensamiento. Queremos, Señor mi Dios, que las cosas, Señor mi Dios, de tu palabra se cumplan, Señor mi Dios, a cabalidad de nuestra vida, sin ni siquiera esforzarnos. Queremos, Señor mi Dios, incluso que las cosas del mundo marchen por nuestra propia forma de querer ver las cosas y no por lo que tú quieres, que tú lo quieres hacer. Ruego, Señor mi Dios, que nos permitas recibir tu guía, la inspiración de tu Espíritu Santo, el llamado urgente, y de la misma manera poder ser obedientes, Señor mi Dios, en todo lo que quieres decirnos para nuestro beneficio, con tu gran amor. En el nombre del Señor Jesucristo, te lo ruego, mi Señor mi Dios. Amén. Y amén. Jesús está vivo y desea entrar en tu vida, perdonar tus pecados y darte el poder para vivir una vida abundante. Escucha sus palabras. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. La Biblia dice, porque todos han pecado y están alejados de la gloria de Dios. También dice, porque el precio del pecado es la muerte. El regalo de Dios es la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús murió, pagó la penitencia por tus pecados. Ahora mismo está listo para entrar en tu vida. Escucha, yo estoy llamando a tu puerta. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a tu casa. Para experimentar su amor y su perdón y recibir la vida eterna, debes recibirlo como el sacrificio de Dios por tus pecados e invitarlo a entrar a tu vida mediante la fe. Si este es el deseo de tu corazón, puedes hacer ahora mismo una oración de fe y Jesucristo entrará en tu vida. Esta es la oración que sugerimos. Yo la diré primero. Señor Jesucristo, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y mi Señor.
Toma el control de mi vida. Hazme la persona que quieres que sea. Amén. Si esta oración expresa el deseo de tu corazón, hazla ahora mismo. Mientras yo la repito, frase por frase. Señor Jesucristo, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida. Y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Toma el control de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que sea. Amén. Ahora que has hecho esta oración de fe y has invitado a Jesucristo a entrar en tu vida, puedes estar seguro de que Él entró porque prometió que lo haría, si tan solo se lo pedías. También puedes estar seguro que tus pecados han sido perdonados, que eres un hijo de Dios y que tienes vida eterna. Si quieres experimentar la vida plena y abundante que Jesús prometió, habla con Él todos los días en oración. Descubre su maravilloso plan para tu vida leyendo las Escrituras y reúnete con otros que lo aman y lo siguen. Finalmente, recuerda siempre sus maravillosas promesas. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo.